Comenzamos con los saludos a los años. Rubén Santiago que dice: saludos Chuyita Will, felicitaciones por tu programa. Creo que deberías hablar de otros equipos, no solo enfocarte en Barcelona. Bueno, bueno crack, recuerda que Barcelona es el que vende más. Y bueno, sí tienes razón, voy a estar también pendiente de los otros equipos y también de un poco de Serie B. Armando Estrella, que se vamos de Ecuador, sí vamos al Mundial. Bueno, este video es buenísimo, vamos a hablar de muchas cosas, de Byron Castillo y de muchas cosas. Para Ujehur, bueno, el nombre no se le entiende. Dice: precios, transferencias están a la orden del día. Entonces, un saludo para ti, crack. Y para David Rivera, saludos, crack. Comenzamos. Pero en esta situación. Si lo pensamos así también, Toby, es más fácil, entre comillas, sacar a Ecuador de que si esto mismo lo hubiese pasado a Argentina, a Brasil. Tapo. Nivel de ilusión con las noticias que vienen desde el Reino Unido. A propósito de los audios de Byron. ¿Es él? Bueno, esa es una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer. Es él. Hay varios periodistas, hay varios medios, varios periodistas, esto parte en Inglaterra, digámoslo, que se hacen parte de esta información, que se hacen responsables de esta información. Y algunos ya dan por eliminado a Ecuador, que no hay vuelta atrás, que prácticamente Ecuador va a quedar fuera de la Copa del Mundo al demostrarse que va a haber un castigo. Y yo, por los audios que pudo acceder este diario, sería colombiano, reconoce ser colombiano. ¿Qué dice mi gente? ¿Cómo está? Antes de comenzar con el video, pues, como dijo nuestra amiga, que me regales un super like, pero sin antes contarte que tenemos muchas noticias interesante respecto a lo que tiene que ver Byron Castillo. Se filtró una fotografía, como saben, acá o acá se lo ve con la camiseta de Colombia. Esto es de las juveniles de Colombia. Además, que en Perú están confiados que Ecuador quedará fuera del mundial. Se viene un video muy interesante. Tenemos novedades de varios países que están pensando, bueno, lo que están diciendo de Byron Castillo, además de otras noticias, en general. Comenzamos con el video, cracks. Le robaron su casa mientras jugaba el encuentro de Champions League. Thomas Müller fue víctima de la delincuencia. El delantero del Bayern Múnich, Thomas Müller, sufrió un robo en su domicilio ese mismo día, durante el partido de la Liga de Campeones de su equipo contra el FC Barcelona, que el Bayern Múnich ganó 2-0 según las informaciones del diario Bild. Este pasado martes, varios desconocidos entraron a la casa del jugador y se llevaron dinero, joyas y otros objetos, por un valor total estimado en alrededor de 500.000 euros, explicó la policía local en un comunicado. Le marcó un golazo a su ex equipo por Champions League. Erling Haaland marcó y le dio el triunfo al Manchester City. Con un marcador igualado, 1-1, Erling Haaland le marcó a su ex equipo el Borussia Dortmund, donde con este golazo sentenció el marcador y le dio una importante victoria al Manchester City por la segunda fecha de la Champions League. Lo que pasó en el encuentro que pocos vieron de Champions League, varios niños le abrazaron a Lionel Messi. Sin duda, en el mundo del fútbol a veces nos asombra. En la entrada del PSG por Champions League, todos los pequeños fueron hacia Lionel Messi, donde quisieron darle un abrazo. Con puntaje perfecto se mete y bueno, es el candidato para ganar el cupo y quedar campeón de la Copa Ecuador. Independiente venció a 9 de octubre. Independiente del Valle sacó provecho al error del portero Pinos para superar en el estadio Banco Guayaquil 1-0 a 9 de octubre y consolida su liderato en el cuadrangular semifinal de Copa Ecuador. Un remate cruzado de zurda de Jaime Ayoví a los 40 minutos con responsabilidad de Jorge Pinos permitió que se abra el marcador en el Chico Gijón. La respuesta visitante fue con un zurdazo de Ricardo Phillips que puso a trabajar al portero Ramírez. Ante esto, Independiente del Valle con puntaje perfecto, lidera el cuadrangular con 9 puntos, mientras que 9 de octubre se quedó con 3 unidades. Sí, bueno, sabíamos que era un rival duro, teníamos que ganar para estar más cerca de jugar otra final y bueno, lo pudimos hacer, por suerte seguimos en esta racha de triunfo que tiene una dinámica buena, positiva y bueno, ahora tendremos que prepararnos para el sábado. Sí, la verdad que un triunfo importante, nos seguimos poniendo ahí punteros, son 3 puntos que nos funcionan mucho para lo que sigue. Todos somos favoritos porque por algo estamos todos en la semifinal, ¿no? Pero bueno, estamos demostrando de que estamos logrando cosas importantes. Aprovecharon las lluvias de Quito para hacer de las suyas. Mira lo que hicieron los jugadores de Aucas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.
consecuencia de las fuertes lluvias que se han dado en estos últimos días en Quito. Los jugadores de Aucas aprovecharon el clima capitalino para jugar con el hielo que se asentó en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, escenario que quedó totalmente blanco con similitud a la nieve. Contribuyó con una asistencia para su equipo Newell's Old Boys. Yorkaer Reasco nuevamente se destaca en el fútbol argentino. El atacante ecuatoriano Yorkaer Reasco volvió a ser protagonista a partido consecutivo al dar una asistencia en la victoria del Newell's 2-1 en su visita al Aldosivi en el encuentro efectuado en la fecha 19 de la Liga Profesional de Argentina. Reasco, que marcó un golazo en el triunfo sobre Gimnasia y Esgrima de La Plata el pasado domingo, dio un pase preciso para que Juan Manuel García, a los 58 minutos, quien ingresó al área, superó al arquero y definió con mucha clase para el 2-0 parcial. El tricolor repitió titularidad y se mantuvo en el campo hasta los 77 minutos. La emoción de la familia de Ángel Mena tras abrir un sobre con su persona. La familia del ecuatoriano se emocionó cuando sacaron del sobre a Ángel Mena. El álbum del mundial también dominó a la familia de Ángel Mena, donde se puede observar a las hijas del jugador emocionarse al máximo al darse cuenta de que uno de los sobres contenía la figura de su padre, por lo cual no dudaron en exclamar su emoción tras ver a su papá salir de uno de los sobres del mundial. Alejandro. ¡Mi papi! ¡De mi papi! ¡Mi papi! A ver, a ver. Gol TV, a punto de perder los derechos del fútbol ecuatoriano, o paga 13 millones de dólares. Miren, esto es de dos años, del 2022 y 2021, que adeuda a los clubes o simplemente le dice chao a la Liga Pro. Que a mí me dijeron algo que es clave, creo yo. Si Gol TV se pone al día, entre hoy y el viernes, lo que corresponde del 2022, no va a haber mayor problema. Pero ellos, para ponerse al día, piden renegociar en tiempo lo del 2021 y es ahí donde está la diferencia que existe. ¿Por qué? Porque la deuda del 2021 es de 9 millones de dólares, Dios, que se deben cancelar en tres letras, de diciembre, marzo y julio de 2023. Pero las del 2022 son 4 millones que están atrasados y se tienen que pagar en julio y agosto. Es ahí donde está el meollo del asunto, es ahí donde está el problema, porque solamente se ha cancelado el 50% de la deuda y por eso los dirigentes ya dijeron hasta aquí. Miguel Ángel Orr ya le tiene reemplazante a Gol TV. El presidente de Liga Pro viajó a España para conversar y negociar con los posibles candidatos y pues de esto sacar al nuevo que comprará los derechos del fútbol ecuatoriano. Tenemos que buscar una forma. Y yo le decía y hablaba con alguien antes del programa. Es la primera vez. ¿En cuántos años tiene Gol TV? ¿Tres años ya tiene aquí? Cuatro. Cuatro años que yo veo que se filtra información donde ya se dice de que Miguel Ángel Orr se va a reunir en España con una cablera. Que me dijeron que son reales todos los nombres que están saliendo. DirecTV, DAZN. Que es una gran cablera en España, que compró, Media Pro compró los derechos este año de la Liga Española, lo cual ya Miguel Ángel los está yendo a reunir, es porque hoy en día sí ya se puede confirmar que existe un divorcio. Yo tengo una Contó su duro momento que tuvo cuando la Federación de Chile lo acusaba de falsificar su nacionalidad. Mira lo que dijo Byron Castillo en una entrevista para Telemundo Deportes. El lateral ecuatoriano Byron Castillo concedió una entrevista al medio internacional Telemundo Deportes, en la cual contó todo lo que sintió en el momento en el que era cuestionado de manera injustificada por el tema de su nacionalidad, que en determinado momento lo abrumaron al punto de querer tirar la toalla. Sin embargo, también recalca que en esos duros pasajes de su vida tuvo el fortalecimiento de su familia, la cual fue su pilar en el instante en que las cosas parecían derrumbarlo anímicamente y psicológicamente. La verdad, pasé un momento de mi carrera duro. ¿Sí? Porque
ya el problema viene de años, no es de ahora. De pronto lo internacional, cosas así, sabrán que de ahora, pero eso ya estaba muy solucionado en Ecuador. Bueno, se hizo por la parte de aquel país y cosas, huyeron, replicaron mucha, lo que fue el caso prensa y se hizo noticia. El 9 que no será convocado por Gustavo Alfaro por malcriado, conoce el nombre del ecuatoriano que milita en un gigante de Brasil. Cuando quedó campeón con Cruz Azul en México, Brian Angulo fue tomado en cuenta por Gustavo Alfaro. Sin embargo, se portó malcriado porque en los festejos dijo: "No hay que jugar para que te convoquen a la selección", cuestionando las decisiones del técnico. En la etapa de Gustavo Alfaro han pasado varios jugadores en eliminatorias con la selección ecuatoriana. Algunos se han quedado y otros ya no volvieron, como es el caso de Brian Angulo actualmente en el Santos FC. Aunque tuvo un par de oportunidades más, Gustavo Alfaro empezó a dar chance a otros jugadores como Yorkaer Reasco, Jordi Caicedo y Leonardo Campana. Ahora el Cuco está relegado y no sería parte de la convocatoria oficial para el Mundial de Qatar. No hay que jugar para que te convoquen a la selección, hermano. No hay que jugar en la selección. No hay que jugar en tus equipos para que te llamen a la selección. Nada, que estar hablando en la prensa, que trabajando, ni nada. El esfuerzo de uno se va a reflejar en la cancha y si te llaman, que te llamen y punto, si no, no. Aparece una fotografía de Byron Castillo con una camiseta de las juveniles de Colombia. Cada vez esta noticia trae más preocupación de que Ecuador quede fuera de Qatar 2022. Una bomba mediática ha explotado dentro del ambiente local, con todo lo que significa la próxima cita mundialista. Desde Inglaterra se pudo conocer que Ecuador estaría próximo a perder el cupo al Mundial de Qatar 2022 por una mala inscripción de un jugador que hace mucho está siendo cuestionado. Byron Castillo, una vez más, es protagonista de este nuevo evento, donde lo señalan nuevamente como el gran responsable. A esto se sumó el portal deportivo peruano Diario Libre, quien publicó una fotografía en redes sociales donde se puede notar al niño Byron Castillo, que estaba contento vistiendo una remera que no es del lugar donde supuestamente había nacido, Ecuador. Pero una vez que se dio a conocer esta contundente noticia, se ha filtrado una fotografía en el que se muestra al actual defensor del Club León con una camiseta de la selección Colombia. La renuncia de Byron Castillo a la selección y ahora Perú reemplazará a Ecuador en el Mundial de Qatar 2022. Mira lo que están diciendo en el vecino país, también en Chile, y además de lo que el ecuatoriano en su momento quiso despedirse de tanto. Bueno, esto fue más de lo que mucha presión hacia Byron Castillo y lo pensó en renunciar a la tricolor. El lateral de la selección de Ecuador reconoció, según la grabación expuesta, que había nacido en Colombia, lo que daría sustento a la denuncia de Chile. Desde el lado de la Tri aseguraron que ese audio nunca fue comprobado. Luego el ecuatoriano lanzó una confesión: "Llegó un momento en el que quise renunciar a la selección, ya no seguir. Llegaba a los estadios y me gritaban miles de cosas. Todo el mundo me atacaba, me escribían, me decían y bueno, yo decía, wow, ¿qué pasa? Y llegó un momento donde quise renunciar, no seguir porque sentía tanta presión. Llegaba a los estadios, me gritaban miles de cosas y tuve mucha gente que me apoyó, tanto mi familia en ese momento, que siguiera, que no hiciera caso a lo que decía la gente. Y aunque más que todo fue gente en las redes y así en los estadios que me gritaban, me decían miles de cosas. Y hubo un momento donde exploté, ya dije, ya no puedo". Por otro lado, varios medios deportivos de Perú han manifestado que la selección bicolor tiene mejores opciones que Chile de reemplazar a Ecuador en la Copa del Mundo, a lo cual esperan que el TAS falle a su favor y que así expulsen a la selección ecuatoriana del Mundial de Qatar 2022. Nivel de ilusión con las noticias que vienen desde el Reino Unido. A propósito de los audios de Byron. ¿Es él? Bueno, esa es una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer.
es él. Hay varios periodistas, hay varios medios, varios periodistas, esto parte en Inglaterra, digámoslo, que se hacen parte de esta información, que se hacen responsables de esta información. Y algunos ya dan por eliminado a Ecuador, que no hay vuelta atrás, que prácticamente Ecuador va a quedar fuera de la Copa del Mundo al demostrarse que va a haber un castigo. Y yo, por los audios que pudo acceder este diario, sería colombiano, reconoce ser colombiano. La pregunta es, ¿nos ilusionamos o no nos ilusionamos? ¿Quién entraría? Eso no está claro. Eso no está claro. Lo que pasa es que va faltando poco para el Mundial. Sí. Quedan el 20 de noviembre, el primer partido justamente Qatar contra X, en este momento Ecuador. Hay un montón de preguntas que se tiene que hacer la FIFA si es que llega a echar a Ecuador. Primero, ¿quién va en lugar de Ecuador? Porque si elimina a Ecuador de toda la competencia, no vamos nosotros. Tendría que ir Perú. Claro. Porque es el que sigue en la tabla. Si le saca solo los puntos a Ecuador... Ganados en cancha con Byron Castillo, ahí vamos nosotros, porque la lista corre en favor nuestro. Ahora, ¿qué hace con el Mundial? ¿Se juegan los mismos grupos? ¿Y entra el equipo que entre por Ecuador? ¿Se hace un sorteo nuevo? No hay tiempo. O sea, yo creo que es la primera opción que dijiste. O sea, primero creo que es muy difícil que cambie, pero bueno, si podemos ilusionarnos, creo que quedaría todo igual y Ecuador saldría del grupo y entraría el que llegue, que puede ser Perú o Chile. O Chile. Yo diría que la cuestión no tiene ni una chance, que no tiene ni una opción. Entonces tú no te ilusionas. No. Es difícil, ¿ah? Pero tú, está la predicción. Mira, de hoy. Yo para creo, mí, si hubiera estado la predicción. En esta condición, hubiera estado Argentina o Brasil, ya entra. Entra. La bola te habló a nosotros la siempre mañana, es ¿no? más difícil. La bola no te habló, no te anticipó. No, hablado con la bola. Pero se hace más difícil, ¿no? ¿Es más difícil, más fácil que entre Argentina? No, Argentina ya estaría arriba. Pero. Ha estado en esta situación. Si lo pensamos así todo. También, Toby. Es más fácil, entre comillas, sacar a Ecuador de que si esto mismo lo hubiese pasado a Argentina, a Brasil. Jamás haríamos una cosa de género. Sería imposible sacarlo. Bueno, esto tendría que definirse luego. Se habla del jueves de una determinación. Antes del 18 no. Antes ya todo para después del 18. Yo creo que la No, pero el desierto en Suiza no tiene nada que ver con Chile. No tiene nada que ver con Chile. Pero sí. Sabes que hay un detalle, porque ya, soñemos. Chile llega a ir al Mundial. Un 18 de septiembre. Un 18 de septiembre. Bueno, mi gente, ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal, activar aquí la campanita, poner en todas, regalarme un super like. Nos vemos en un próximo video, mis cracks. Aquí, bueno. Así que topes. Y, por cierto, no olvides dejarme aquí tus comentarios respecto a lo de Byron Castillo, a lo que quiso renunciar, a lo que están hablando en Perú, en Chile, de lo que pueden meterse Perú y Chile en vez de Ecuador. Y también de otros temas que hayas considerado importantes en el video. Nos vemos, mi gente, el día de mañana. Topes y chao.